para los amantes de la ciencia existe una comunidad en la que sus integrantes pueden compartir e intercambiar conocimiento y experiencias. Se trata del Club de la Ciencia, nada más y nada menos. Y aquí se encuentra conmigo mi compañero Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Es un gusto saludarte nuevamente. Qué bueno que estés aquí en la mesa de Interfaz esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Amigos de Interfaz, pues muy contento de presentarles un nuevo reportaje de este que es mi tema, ciencia y tecnología, que de verdad disfruto mucho hacer este tipo de reportajes. No nos cabe la menor duda. Hoy además la ciencia cada vez más penetrada en los distintos sectores de nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes, y con este tipo de eventos como el Club de la Ciencia, pues sin duda alguna se está desarrollando muy fuerte. La verdad es que es el plus que los jóvenes pueden aprender, porque pues bueno, últimamente, por ejemplo, en este caso que estábamos mencionando de la robótica, ¿no? Lo que mencionas muy interesante al principio de esta revolución 4.0, que hay gente que todavía se resiste un poco a ella, ¿no? Pero los jóvenes no, al contrario, o sea, quieren quitar esos tabúes y quieren utilizarla y se divierten haciéndola, y a la vez de que se divierten, aprenden. Entonces, claro, eso creo que es sumamente importante y sobre todo en este ámbito de la educación. Bueno, pues con este tipo de eventos estamos dando a conocer precisamente cuáles son los avances. Vamos a ver, Emanuel, si me lo permites, y regresamos contigo para concluir este reportaje que nos presentaste. El aprendizaje de la ciencia y la tecnología no tiene por qué limitarse solo a los salones de clases. Nuestro entorno está rodeado de elementos generados a partir de estas disciplinas. Entenderlos puede ser el inicio de una nueva vocación. En el tiempo en el que vivimos, en un mundo en el que vivimos, en el momento histórico, te podría decir que estamos, de verdad, el estar dentro de la ciencia es una necesidad. O sea, por cuestiones de clima, por cuestiones de ambiente, por cuestiones de energía, por cuestiones de la vida cotidiana, de movilidad, etcétera, desde luego es fundamental que la ciencia esté en cada uno de los niños, de los jóvenes. Con el objetivo de divulgar y acercar la ciencia y la tecnología a los niños, jóvenes e incluso adultos, el gobierno de la Ciudad de México creó un Club de Ciencia. Se trata de una comunidad que arrancó operaciones apenas en mayo, donde sus integrantes pueden realizar distintas actividades y aprender más sobre estos temas. Y estamos teniendo muchas actividades, estamos teniendo una serie de vinculaciones entre instituciones, entre museos, entre editoriales y demás, pues para ofrecerles justamente un beneficio al ser parte y ser miembros de este Club de Ciencia. Tenemos muchos proyectos en donde invitamos a investigadores mexicanos, que nos da muchísimo orgullo que son reconocidos a nivel internacional, a pláticas que tenemos este proyecto que se llama Científicos de Cerca. De esta manera, el Club de Ciencia vincula a niños y jóvenes con científicos para que ellos resuelvan dudas o inquietudes que tengan sobre temas de ciencia o tecnología. Parte fundamental de este esfuerzo de divulgación es el Museo Móvil Vive la Ciencia, donde los estudiantes podrán ampliar sus conocimientos e interactuar. Es una cabina móvil en donde nosotros vamos a andar muy cerca de ustedes realmente en sus colonias, en los puntos más pues conocidos de sus delegaciones. Ahí vamos a estar presentes y justamente van a hacer un programa de radio, van a conocer de un tema de ciencia, acorde también al lugar en donde viven, a la escuela en donde van. Entonces, pues estamos tratando de abarcar lo más posible para que la gente se apropie de la ciencia y conozca que se está trabajando en ello, ¿no? La respuesta de los niños y jóvenes de la Ciudad de México ha sido increíble. Miles de personas ya gozan de los beneficios del club, así como de los acompañamientos virtuales a través de redes sociales y en el portal de internet. Totalmente verificadas como ciudadanos en las 16 delegaciones, están ahorita 4.120 personas ya totalmente verificadas, inscritas y recibiendo los beneficios, y en proceso pues muchísimas más. Estamos en el constante pues asunto de estar verificando a la gente que diariamente se está inscribiendo, y la interacción desde luego en redes sociales. Estamos ahorita arriba de los 20.000, 25.000 ya miembros del club en redes. Incluso dentro del mismo club se han creado redes de amistad y estudio que permite a los niños y jóvenes compartir e intercambiar conocimientos y experiencias. ¿Te interesan estos temas y quieres pertenecer al Club de Ciencia de la Ciudad de México? Es muy fácil. Solo tienes que ingresar a la página clubdeciencia.mx, ingresar unos datos, subir una fotografía y tu credencial de miembro te llegará hasta la puerta de tu casa.
la ciencia es buena, que la ciencia es necesaria y que finalmente en el momento en el que nosotros logramos entender, ¿no?, que la ciencia está en todos lados y que es parte ya de nuestros días, pues seguramente este país tiene todo para despuntar, y lo estamos viendo en los estudiantes mexicanos que tienen toda la disposición de continuar, en los investigadores que nos están dando todo el respaldo para continuar, para ser amigos, para ser aliados y para que este México pues crezca, porque lo tiene todo. Pues qué interesante estas propuestas, Emanuel. Y es que hemos oído hablar mucho de los clubes, de, por ejemplo, de literatura, clubes de lectura, círculos de lectura que se van organizando y generan comunidad. Y el ver ese tipo de club de ciencia, pues precisamente también va a crear una gran comunidad en lo que es esta materia tan interesante, tan profunda, también tan inabarcable, ¿no? Claro, es muy padre convivir con personas que tienen tus mismos intereses. En este caso, el gusto por la ciencia te enriquece mucho como profesionista y como estudiante, el hecho de adquirir nuevos conocimientos de otra persona que a lo mejor los ve diferentes a ti, pero el gusto es el mismo. O sea, me encanta la ciencia y la disfruto de esta manera, y podemos discutir de tales temas y tú vas a dar tu opinión y yo te voy a dar mi opinión y nos enriquecemos, ¿no? Claro. Y es una retroalimentación increíble. Sí, a veces el concepto de ciencia se antoja muy académico, se antoja para gente, ¿no?, erudita, sabia. Pero vemos los ejemplos, mientras veíamos este reportaje, que hay elementos para los niños, claro, cómo se empiezan a intrometer en todo este mundo tan, tan complejo, pero a la vez tan fascinante de la ciencia, y cómo hay elementos muy sencillos de tu cotidianidad, los cuales siempre tienen que ver con algún aspecto de la ciencia, y es precisamente como redescubren el significado de las cosas. Creo que hay que aprovechar mucho en este aspecto la edad temprana de los niños, porque siempre tienen mucha curiosidad por todo. Entonces empiezan a experimentar cosas y ellos solitos, entonces a partir de ahí ya están haciendo ciencia. Claro. Entonces ya nada más hay que enfocar ese conocimiento y guiarlos por el conocimiento. Entonces este club de ciencia, Manuel, ya para finalizar, está abierto a todo el público. Así es. Pueden acercarse, hacer una llamada, meterse a la página de internet y preguntar de qué se trata, ¿no? Claro, se pueden inscribir en la página, como lo habíamos comentado en el reportaje. Solamente es para los habitantes de la Ciudad de México, pero están buscando ampliarse. E incluso, como te comentaba durante el reportaje, hay un tráiler que se expande, está padrísimo, es un museo interactivo, y lo están planeando llevar por todas las demarcaciones, incluso si se puede un poquito más allá, para acercar la ciencia. Pues sí, es ir creando comunidad. Seguramente desde la Ciudad de México estarán vinculándose con otros estados, otros grupos que se vayan formando en otros lugares. Pues muchísimas gracias, Emanuel, por estar esta mañana, traernos este tema a la mesa tan interesante. Vamos a hacer una pausa. Esto es Interfaz.